El trasplante de médula ósea es un procedimiento que todos alguna vez, de alguna manera, hemos escuchado hablar de él. Y cuando se le antepone esa palabra trasplante, uno de pronto se imagina un asunto mucho más invasivo, como es un trasplante de riñón, de corazón, de pulmón. Pero ¿cómo les parece que el trasplante de médula ósea no tiene nada que ver con una cirugía como tal? ¿O no, doctor Combariza? Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Gracias, Olga. Sí, el trasplante de médula ósea es un procedimiento en el que no involucra cirugías, no tiene necesidad de bisturí, no es una sala de cirugías como tal. Es un procedimiento completamente diferente. Se trata de un procedimiento que la médula ósea, que son el órgano donde produce todas las células de la sangre, se ve afectado y necesita un cambio diferente y un procedimiento diferente de la cirugía como tal. Perfecto. Él es el doctor Juan Felipe Combariza, él es médico internista hematólogo, es decir, especialista en los asuntos justamente de la sangre, y además es el jefe de la unidad de cancerología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Bienvenido ahora sí, doctor, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Olga. ¿Ese Combariza es de dónde? No sé. ¿Pero sos de acá de Medellín? No, yo nací en Cúcuta, viví en Bogotá y hace unos añitos estoy por acá en Medellín. ¿Qué tan frecuente es la necesidad de hacer trasplantes de médula ósea, doctor, con relación a diferentes enfermedades? Para las enfermedades de la sangre es muy común hacer trasplantes de médula ósea. ¿Cuáles son las enfermedades de la sangre? Hay unas enfermedades malignas, otras enfermedades benignas. Entonces, enfermedades malignas de la sangre, leucemias, linfomas, mieloma múltiple. Hay otras enfermedades benignas, anemias que usualmente no se tratan con trasplante. Pero hay otro tipo de anemias como anemia plásica en que la médula ósea no está funcionando. Y hay otras enfermedades diferentes que sí se pueden tratar también con trasplante de médula ósea. O sea, ¿qué es? ¿Frecuente? Es frecuente dentro de esta parte, dentro de este pequeño mundo de la hematología, es frecuente para realizar. La invitación entonces hoy es a que aprendamos juntos sobre el trasplante de médula ósea, que desmitifiquemos algunos temores que no tienen un asidero a nivel científico y entendamos por qué es importante comprender sobre este tema. Le pedimos entonces al doctor que se siente allí con José Fernando, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar con ustedes acá. Perfecto. Para usted ese trasplante de médula ósea es como sinónimo de vida, ¿no? Fue completamente revivir, volver a vivir. Ya sucedió hace 4 años y medio exactamente y estuve en manos de lo que yo siempre llamé el ángel que me mandó mi Dios, porque cuando yo tuve la primera consulta con el doctor Juan Felipe, cuando se detectó el linfoma no Hodgkin de grandes células, le dije, doctor, usted es el ángel que me mandó mi Dios. Yo le estoy viendo las alas y la aureolita. Yo sé que me voy a curar y yo me siento curado. Gracias a Dios y al doctor. Gracias a Dios. Qué rico, contigo vamos a conocer entonces ese testimonio. Entonces, el caso de don José Fernando fue un linfoma... linfoma no Hodgkin se llama. Ok. Perfecto. ¿Para esos casos aplica el trasplante de médula ósea? Para esos casos se usa el trasplante de médula ósea. Es uno de los casos. Generalmente se usa, hay diferentes tipos de trasplante. Entonces, hay unos trasplantes que llaman autólogo, tomando las propias células, y otros que llaman alogénico, que buscan un donante diferente. Esos alogénicos se pueden dividir en varios. De donante intrafamiliar idéntico que buscan y encuentran dentro de la familia un donante. Si no encuentra uno dentro de la familia un donante, ¿qué busca uno? Algún donante por fuera de la familia o un donante dentro de la familia que no sea idéntico. Perfecto. ¿Y qué hace que se defina que un trasplante de médula sea autólogo o sea con un donante? ¿Es el tipo de enfermedad o es que mis celulitas no me sirven a mí o cómo es eso? Es el tipo de enfermedad. Entonces, como lo que está enfermo, cuando lo que está enfermo es la médula ósea como tal, usualmente no se usa un trasplante autólogo. Cuando la médula ósea no está enferma, pueden servir las células propias. Entonces, en el caso de un mieloma múltiple o de un linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, usualmente se pueden usar trasplantes autólogos de las propias células. En el caso de las leucemias, que lo que está enfermo es la médula ósea, no se usan
ese tipo de trasplantes porque toca buscar de un donante sano. Ahorita al principio del programa, doctor Juan Felipe, usted hablaba de la función de la médula ósea, pero yo quiero, como para contextualizar y seguir desarrollando nuestro tema de hoy sobre trasplante de esa médula ósea, que enfaticemos un poquito en qué es esa médula ósea y qué es todo lo que se produce allí dentro y por dónde está, por dónde tenemos esa famosa médula. Listo. La médula ósea está en la mitad de los huesitos. Cuando uno come pollo, parte el huesito de pollo. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién va a negar que se ha chupado la médula ósea de los pollos? Y el rojito dentro del tuétano, esa es la médula ósea. Ajá. Todos tenemos la médula ósea en todos los huesos. Okay. En todos los huesos. Entonces, nosotros, al igual que los pollos, que las vacas, que todos los animales con huesos, tenemos la médula ósea ahí en la mitad de los huesitos. Esa médula ósea se encarga de producir todas las células de la sangre. Las células de las defensas. ¿Qué son las? Los leucocitos, okay, o células de las defensas. Perfecto. Los glóbulos rojos y las plaquetas, que se encargan de controlar la coagulación, uh-huh, en que no haya sangrado. Esto, acá vemos la médula ósea, ¿cierto? Acá un huesito normal que lo abrieron por la mitad. Acá esto rojito es donde está la médula ósea, está en la mitad de todo esto. Y eso es como una sangre un poquito más espesa. Perfecto. Y lo que vemos aquí en la imagen de la derecha, Doc, es el momento que estamos viendo, doctor. Ahí es el sitio donde se hace un aspirado y una toma de biopsia de médula ósea. Así no es como se hace el trasplante de médula ósea. Ok. No. Esto es eso, para un proceso de diagnóstico, para saber qué está pasando en la médula ósea. Entonces, en el huesito de la cadera, en la parte de atrás, acá, ¿me puedo parar? Claro, Doc. Por supuesto. Entonces, acá en esta zona, esto queda acá en la parte del huesito de la cadera, se pone anestesia, con una agujita entramos hasta ahí, con la agujita entra hasta la médula ósea, aspiramos células de acá y tomamos una muestrica de ese huesito. Eso nos ayuda para hacer un diagnóstico. Perfecto, pero recordemos, aclaremos, ese no es... Ese no es el trasplante. Ni extracción de las células madre, ni nada. Simplemente eso es para hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, para ver si la médula ósea está enferma. Así se hace el diagnóstico de las leucemias, por ejemplo. Perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp. Es el 305-316-6560. 305-316-6560. Como siempre, la invitación a que estemos comunicados, que estemos unidos a través de esta línea de WhatsApp. Inquietudes, preguntas para el doctor Combariza, para el José Fernando con su experiencia con relación a este trasplante, y también aportes que ustedes nos quieran dar, muy bienvenidos. ¿Cómo fue entonces ese camino para llegar al trasplante? Cuando te diagnostican ese linfoma, te dan como alternativa el trasplante de médula ósea. Cuéntanos un poquito tu historia, José Fernando. Pues comienza desde que a principios de 2011, regresaba yo de vacaciones con mi familia, me comenzó un dolor en el estómago, en la parte central. Ese dolorcito, me tomé un medicamento para el dolor de estómago y no me valía. Me internaron en una clínica de Medellín. En esa clínica, finalmente, después de varios días, ya casi meses, no me pudieron detectar nada. Posteriormente fui a otra clínica prestigiosa de Medellín y tampoco me detectaron. Y finalmente recurrí a una médica internista y le conté toda mi situación. Ya estaba entrando en una situación desesperante y ella me dijo, le recomiendo que se vaya para el hospital Pablo Tobón Uribe, que es el mejor hospital que hay aquí en el país. Vaya, que allá no tiene pierde. Fue otro angelito que me mandó mi Dios y me fui para allá. Y muy pronto me detectaron el linfoma en el estómago. Uh-huh. Inmediatamente me contacté con el doctor Combariza y me sometió a quimioterapias. Y después de las quimios, pues yo tuve una recaída. Recaída es que vuelve a aparecer el foco del linfoma. Me apareció aquí en el lado izquierdo de la oreja. Me extrajeron esa bolita, esa masa. Me hicieron el examen y veían que persistía el linfoma. Posteriormente tuve unas quimioterapias y me volvió a reaparecer. Cerquita a la ingle me hicieron un examen muy especializado que llama el PET-CT.
ese PET permitió detectar que había unos foquitos chiquiticos que no los detecta sino ese examen en la ingle. El doctor me dijo, como hay una repetición más rápida en la recaída, yo creo que lo mejor es un trasplante de médula ósea. Perfecto, vamos a seguir con la historia. Pregunta, doctor Combariza, ¿todos los pacientes deben pasar antes de optar por el trasplante de médula ósea por quimioterapias y radioterapias? ¿Cómo es eso? La mayoría de las veces sí. Cuando, como la mayoría de trasplantes es en enfermedades malignas, como leucemias, linfoma, mieloma, uh-huh. todos esos deben haber recibido quimioterapias antes. Entre menos cantidad de enfermedad tenga, mejor le va a ir. Si tiene mucha cantidad de enfermedad, no le va a ir bien. Por ejemplo, para las leucemias debe estar en remisión completa de la leucemia, o sea que no veamos nosotros en los exámenes leucemia. Como se hace en enfermedades benignas también, en esas enfermedades benignas no necesariamente tiene que recibir previamente quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, durante el proceso de trasplante, sí todos los pacientes reciben quimioterapia y o radioterapia, una o las dos, para que las células que se están colocando sean aceptadas por el propio cuerpo y para reducir al mínimo la cantidad de células malignas que hay. ¿Y también posterior al trasplante se debe hacer esos procedimientos? No. No, ya no. No. Simplemente es previamente. Es durante el proceso de trasplante, sí. Muy bien, sigamos aprendiendo de la mano de los expertos. Hoy sobre el tema de trasplante de médula ósea en Sana Que Sana. Nos vamos para el Hospital Pablo Tobón Uribe. Nuestro periodista Juan Pablo Muñoz estuvo grabando un proceso de recolección de células madre. ¿Está bien? Perfecto. Pues vamos y conozcamos un poquito sobre ese procedimiento y regresamos, lo podemos ver acá. Hoy estamos en una recolección de células madre en sangre periférica para un trasplante de médula ósea. La recolección es un proceso sencillo, inicia con la elección del donante. Al donante se le realiza un procedimiento que se llama movilización de células, que consiste en la administración de medicamento que hace que las células madre salgan a la circulación. Después de que las células madre están en la circulación del donante, se realiza un procedimiento que se llama aféresis de células madre. El procedimiento consiste en conectar al donante por medio de un catéter que es insertado en su cuerpo para que las células puedan ser obtenidas. El procedimiento es un procedimiento que dura entre 4 o 5 horas y consiste en que la sangre del donante pasa por la máquina y la máquina, por un proceso de centrifugación, la máquina separa las partes de la sangre que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y el plasma y es capaz de solo obtener las células madre necesarias para el trasplante. Después de obtener las células se realiza un conteo a las células para realizar el conteo y saber cuánta cantidad puede tener de células y si son las necesarias para realizar el trasplante. Posteriormente, a estas células son almacenadas o criopreservadas en caso de ser necesario y en los días posteriores se realiza la reinfusión al paciente. El día de la reinfusión es el día del trasplante. La reinfusión es un proceso sencillo, el cual consiste en reinfundir estas células en el torrente sanguíneo del paciente como si fuera una transfusión. Es un procedimiento muy bien tolerado por los pacientes y ese es el verdadero trasplante de médula. Hasta luego, amigos de Sana Que Sana. Me despido y continuaré con la recolección de células madre para el trasplante de médula ósea. Hasta pronto. Muy bien, para mí fue muy claro. ¿Quién fue su donante, José Fernando? Sí, fue un trasplante alogénico, o sea, no de mis propias células, sino de mi hermano Carlos Alberto Granada,
que le debo toda la vida a él prácticamente, porque resultó compatible al 100%. Eso, durante todo esto, yo veo que hubo la mano de Dios permanentemente en mí. No lo dudes. Porque todo salía como a pedir de boca. Qué bonita historia. Y eso fue extraordinario. Pues un abrazo muy grande para ese hermano, una fortuna que tengas ese hermano. Y a propósito de este tema, va la siguiente pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín para el doctor Juan Felipe Convarisa. Hola, mi nombre es Daniela Noreña y mi pregunta es, ¿cómo es el estudio para determinar que una persona es compatible para donarle a un paciente sus células madre? ¿Cómo es el estudio? Sí, y más aún cuando a veces no son familiares, ¿verdad? Se hace un estudio de sangre. Es un estudio de sangre, se hacen unos exámenes que se llaman estudios de HLA o estudios de histocompatibilidad. Uh-huh. Y con eso se detecta si son compatibles o no. No hay que hacer estudio de médula ósea, esos son en sangre. ¿A quién se hace el estudio? El estudio se hace, no se hace todo el mundo. O sea, si yo quiero decir, venga, yo quiero que me hagan un estudio para ver si yo puedo ser donante, no se hace a todos. Se hace a los familiares, papá, mamá, hijos o hermanos, buscamos un donante idéntico. Uh-huh. ¿Por qué no se hace a todos? Porque buscamos la posibilidad de encontrar un donante idéntico dentro de la población general es muy poca. Entonces, hay en algunos otros países hay bancos o registros de donantes de médula ósea. En eso sí, uno puede decir, listo, en Colombia no hay. Puede decir, listo, venga, yo quiero ser donante de médula ósea, ser donante vivo, que es diferente de los órganos sólidos, y van allá, se registran, les toman los exámenes de sangre, y después, si hay necesidad de un paciente, los llaman y los contactan. En el país no tenemos eso. Decía José Fernando, mi hermano fue 100% compatible. ¿Hay que ser 100% compatible o hay registro de un porcentaje menor o cómo es eso? No necesariamente hay necesidad de ser 100% compatible. Uh-huh. Cuando tenemos trasplante de médula ósea alogénico de un donante, lo ideal es que sea 100% compatible. ¿Quién puede ser 100% compatible? Un hermano de padre y madre. Con ese 100% compatible es el primero que buscamos. Pero si no encontramos un donante 100% compatible, todavía se puede hacer trasplante. Existen donantes que se llaman haploidénticos, en el que la mitad es compatible y la mitad no es compatible. Esos se buscan dentro de la familia. Y si definitivamente uno no encuentra un donante compatible 100% ni haploidéntico, puede hacer búsquedas en registros internacionales o en bancos públicos de sangre de cordón umbilical para buscar un donante por fuera de la familia. Entonces ese hermanito sí es un angelito. Es un angelito. Muy bien. Seguimos hoy en Sana que Sana. Recuerden, ya empezaron a llegar las inquietudes al WhatsApp. Más adelante las desarrollaremos. Recuerden que nuestra línea es el 305-316-6560. Preguntas, inquietudes, aportes, muy bienvenidos. El tema de las emociones, ¿cómo le fue a usted a nivel emocional antes y después del procedimiento? ¿Su familia estuvo muy al pie suyo, ayudándolo? Primero, cuando yo llegué al hospital y quedé en manos del doctor, yo sentía una tranquilidad. Alivio. No me sentí en ningún momento enfermo, no. Como que estuviera en fuentes tranquilas. Uh-huh. Y siempre tuve el acompañamiento de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de amigos muy allegados que me visitaban cuando estaba hospitalizado. Y siempre pensé que yo me iba a aliviar. Nunca sentí que yo me iba a morir, nunca lo pensé. Perfecto. Afortunado hasta para el tema de las emociones. Sí, y siempre tuve una paciencia, tranquilidad, porque hay gente que se desespera y puede decir, ¿y por qué mi Dios me mandó eso? Nunca lo pensé. Pues para quienes piensan de esa manera, don José Fernando, va a nuestra siguiente sección, sanas emociones, porque las emociones juegan un papel bien importante en cualquier tipo de procedimiento y también en este del trasplante de médula ósea. Sanas emociones en Sana que Sana. Muy bien,
Y seguimos hoy en Sana que Sana, aprendiendo sobre el trasplante de médula ósea. Catalina Payán, psicóloga especialista en dolor y cuidado paliativo. Bienvenida, ¿cómo gracias, estás? Gracias, Olga. Mil gracias por invitarnos y qué rico hablar de este tema que es desconocido para la mayoría de las personas y creo que puede ayudar a las, no solamente a los que queremos saber de salud, sino también a las personas que se están enfrentando a un proceso de tratamiento por alguna enfermedad hematológica, ¿no? Don José Fernando es atípico, diga, de alguna manera, él contó ahorita que previamente se sintió tranquilo, seguro, su familia rodeándolo, su gente, siempre con mentalidad positiva, pero no siempre sucede eso. Uh-huh. ¿Cuál es, digamos, normalmente el estado emocional de esos pacientes y cómo ayudarles a manejar mejor esos momentos, previos y posteriores? Qué bueno que hayan incluido el tema de lo emocional dentro del programa. Y lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de emociones en un proceso de trasplante de médula es que probablemente el contenido emocional no va a determinar directamente el resultado final del tratamiento. Y eso es importante, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de pacientes con enfermedades oncológicas o otro tipo de enfermedades, como nos explicaba el doctor Convariza, que necesitan un trasplante de médula, tendemos a exigir que haya un buen estado de ánimo siempre, que haya una positivos y que estén optimistas, y ese no es la naturaleza humana, ¿cierto? Y dentro de estos procesos de tratamiento, lo que uno esperaría, que voy a la pregunta que me haces, es que haya una fluctuación emocional, porque así somos los seres humanos, fluctuamos todo el tiempo, y eso es lo que nos da a nosotros la connotación de que mentalmente estamos sanos, ¿cierto? Claro. La fluctuación, y la fluctuación más cuando nos estamos acomodando a una situación estresante como un proceso de trasplante de médula. Lo esperable es que haya fluctuación durante todo el proceso, que hayan emociones encontradas, que hayan emociones positivas y negativas. Y positivas no me refiero a buenas y negativas a malas, sino positivas son las que nos generan sensación de bienestar y negativas las que nos generan un poco de malestar, pero que hayan emociones negativas y positivas todo el tiempo, fluctuando o encontrándose en varias etapas del proceso de trasplante de médula, ¿cierto? Ustedes en todo ese proceso, hablando de proceso, ¿cómo involucran a las familias? ¿Las familias están involucradas? ¿Uno solo? ¿Es más complicado, asumo, vivir esta situación, Catalina? Qué importante esa pregunta. Y partimos de que antes del proceso, antes de someter a un paciente a un trasplante de médula, existe un equipo detrás, ¿cierto? Está el médico hematólogo, está psicología, está enfermería, está trabajo social, está nutrición, está banco de sangre, está terapia ocupacional. Somos muchos acompañando al paciente desde antes, cuando se identifica que el paciente es candidato a trasplante de médula. La idea de que haya un equipo es que nosotros hacemos una valoración previa del paciente para identificar cuáles van a ser sus necesidades dentro del proceso de trasplante de médula, y una de esas necesidades es el acompañamiento familiar, que nos encargamos básicamente de eso, trabajo social y psicología, ¿cierto? Identificar características de la familia que se pueden potenciar para que hagan un acompañamiento sostenido a ese paciente. Definitivamente se necesita familia. Uh-huh. En el proceso de trasplante, un paciente solo no puede uno con tanto, ¿cierto? No puede uno con lo emocional, no puede uno con las conductas de autocuidado, no puede uno con el aislamiento que implica un trasplante de médula, no, necesita algún soporte familiar y afectivo constante. Ahorita con el doctor Convariza y con José Fernando hablaremos de qué es lo que pasa cuando regresan a la casa, qué cuidados hay que tener. Yo leía de la autoría de una prestigiosa escritora, psicóloga que tengo aquí al frente, el asunto de volver a la casa, de pensar voy a ser capaz de cuidarlo o me van a cuidar igual que en el hospital, como esa dependencia que se puede crear con el personal de salud que lo tuvo en la clínica, cómo manejar eso, el regresar al hogar, ¿no? Uno de los contenidos emocionales que nosotros vemos al alta cuando se le anuncia al paciente que ya está próximo el regreso a casa, es claro, la euforia y la emoción de poder retomar su vida,
pero el susto también de no tener un equipo, porque además es generalmente son hospitalizaciones prolongadas, ¿cierto? 3 o 4 semanas bajo el ojo todo el tiempo de personal de salud experto en trasplante de médula. Y claro, este nosotros lo llamamos este destete del hospital a la casa, es genera angustia, ¿cierto? Porque el trasplante de médula no termina cuando a mí me dicen, el proceso de recuperación no termina cuando a mí me dicen listo, para la casa, ya pasamos el periodo de hospitalización. Se deben continuar con cuidados, que ya el doctor Combariza se los explicará más adelante, pero claro, se debe continuar con cuidados, con seguimiento, con cita, y los pacientes deben aprender, y lo decía ahorita muy, muy sabiamente, una de las necesidades es la paciencia, y eso nos cuesta a los seres humanos. Debo aprender que yo no regreso a mi vida y no retomo mi historia de vida apenas me dicen alta hospitalaria, sino que tiene que ser un proceso gradual de retomar actividades en casa y de irme destetando de a poco del personal de salud, ¿cierto? Perfecto. Recomendaciones en términos generales, tanto para los pacientes que puedan estar próximos a someterse a un trasplante de médula ósea y a sus cuidadores, a sus familiares, a quienes los acompañan. Recomendación vital es, está permitido sentir absolutamente todo, ¿cierto? En esto no hay una guía, ni hay un protocolo, ni hay un guión de cómo debo o cómo no debo sentirme. Lo importante es qué hago yo con esas emociones, más que qué siento, es qué hago con esas emociones. Está permitido sentir todo, está permitido hablar de todo, y la recomendación más grande para pacientes y familiares, y que somos muy enfáticos durante el proceso de acompañamiento, es pregunten absolutamente todo. ¿A quién debe ser? Exactamente. Salgan de todas las dudas con su equipo y con su médico tratante directamente. Evitemos, eso lo recomendamos nosotros mucho, evitemos la búsqueda en internet. O las recomendaciones de los amigos, de los y familiares. Amigos, que eso termina agobiando y confundiendo al paciente y a su familia. ¿Y para los familiares? Para los familiares no es fácil tampoco, ¿cierto? Uh-huh. Y para ellos también está permitido sentir no tan rico a veces, está permitido llorar, está permitido quejarse a veces también, y que definitivamente cumplen un papel importantísimo en el proceso de acompañamiento, porque las familias tienen que mover muchos recursos, recursos relacionales, económicos, emocionales, para hacer soporte, claro, temporales, para hacer soporte y para hacer un buen soporte a su familiar, ¿no? Catalina, muchas gracias. Con muchísimo gusto. A ustedes, gracias por invitarnos. Muy bien. Ella es Catalina Payán, psicóloga especialista en cuidador y en dolor y cuidado paliativo del Hospital Pablo Tobón Uribe. No, muchas gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, empezaremos a abordar esas inquietudes que ustedes nos están escribiendo en nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ya regresamos. Hoy en Sana que Sana estamos juntos aprendiendo sobre el trasplante de médula ósea. Ya volvemos. Y seguimos hoy en Sana que Sana, estamos hablando sobre el trasplante de médula ósea. Este es un tratamiento para atacar las enfermedades de la sangre. Su objetivo es, en la mayoría de los casos, curar patologías como linfoma, mieloma y leucemia. Este procedimiento busca reemplazar la médula ósea destruida o dañada por células madre de médula ósea sana. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, visiten nuestro canal, todos los programas de Televid y Sana que Sana. Si quieren repetir este contenido saludable o compartirlo, ingresan YouTube, canal Televid Sana que Sana, y ahí se les despliegan los títulos de todos los programas. Este lo pueden buscar con su nombre, trasplante de médula ósea. Y continuamos con el médico internista hematólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, el doctor Juan Felipe Combariza, con José Fernando Granada, un paciente trasplantado de médula ósea, y hay varias inquietudes que el doctor Combariza nos puede ayudar, si Dios quiere, a resolver en nuestra línea de WhatsApp. Empecemos entonces a verlas. 305-316-6560. Un abrazo muy grande para este televidente. Él pregunta, quiero saber, cuando se detecta leucemia linfoide aguda, ¿cuánto tiempo tiene el paciente para hacer un trasplante de médula ósea y por qué este tipo de leucemia es tan agresiva? Importante, entre más rápido mejor, doctor. Es importante, es muy importante el tiempo en que se hace el trasplante. Cuando se trasplanta
de manera temprana, que llamamos nosotros en primera remisión completa de la enfermedad, antes de que haya recaído de la enfermedad, les va mejor. Si se trasplanta después de que haya recaído la enfermedad o aparecido nuevamente la enfermedad, la respuesta es más baja. Entonces, es importante hacerlo temprano. No es un tiempo que diga tenemos horas, tenemos días. Hay momentos en que se debe hacer. Siempre deben recibir quimioterapia antes. Siempre, siempre. No debe haber enfermedad activa en el momento del trasplante, porque si no, el trasplante no sirve. Y no en todas las leucemias se hace el trasplante. Por ejemplo, en niños, en general, los niños tienen una alta posibilidad de curarse con la quimioterapia, que es el tipo de cáncer más frecuente del niño, es la leucemia linfoide aguda. Y en ellos, generalmente, no se usa trasplante como tratamiento inicial. Perfecto. Vamos con otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Muchas gracias por el piropo, nos dice el maravilloso programa y tema. Hay hermanos que no son 100% compatibles. Me gusta recapitular el tema, que en el primer segmento hablamos un poquito de eso, doctor. Sí, hay hermanos que no son 100% compatibles. Hijos de la misma madre, del mismo padre, y no son 100%. Así es la genética. El estudio HLA no es una prueba de paternidad ni una prueba de maternidad. Entonces, okay, es importante. Eso no quiere decir, si un hermano salió que no es compatible, 0% compatible, no quiere decir que sea el hijo del lechero. ¿De quién hay que sospechar? No, ese no es el hijo del lechero. No. Entonces, uno cuando hace el estudio de HLA, los estudios de histocompatibilidad, cada persona tiene como dos palitos de histocompatibilidad. Uno heredado de la mamá y uno heredado del papá. Entonces, esos dos se unen. Entonces, la posibilidad de tener un donante idéntico es hermanos de papá y mamá, porque uno de la mamá y uno del papá. Entonces, la mamá tiene dos, que ha heredado uno de la mamá y uno del papá, y el papá tiene dos, uno de la mamá y uno del papá. Entonces, con la mamá vamos a ser 50% iguales, con el papá vamos a ser 150% iguales. Uno puede heredar el mismo de la mamá y el mismo del papá y ser 100% idénticos. Otro hermano puede heredar el diferente de la mamá y del papá y ser 0% idénticos, siendo hijo de padre y madre. ¿Qué tan particular? Cuando usted le dijeron, José Fernando, que en el caso de su hermano Carlos, ¿verdad?, eran 100% compatibles, ¿usted qué sintió? ¿Eso le garantizaba? Y esa es pregunta para las dos. ¿Le dijeron que eso le garantizaba un éxito total de ese trasplante o no? Pregunta para usted y después para el especialista. Vuelvo a repetir, yo siempre sentí que yo me iba a aliviar. Ajá. Ese tipo de noticias finalmente son muy, muy sanadoras también y son bendiciones. Porque después del trasplante viene un examen que le hacen a uno al mes y medio a mi hermano Carlos y a mí de la sangre para ver si yo con mis células madres que me donó él estaba produciendo la sangre de mi cuerpo. Y sí. Y está compatible también al 100%. Ese examen llama quimerismo. Y también dio que yo estaba produciendo con las células de mi hermano transfundidas al 100%. ¿Cómo le parece? Eso es una maravilla. Mi doc, ¿el hecho de que el donante sea 100% compatible garantiza el éxito de este procedimiento? No. Okay. Digamos que nosotros en medicina en general no tenemos garantías. Y en trasplante, pues, con mayor razón no tenemos garantías. Todo esto es un proceso largo, que asegura uno que con trasplante, en algunos casos, comparado con otros procedimientos, dar solo quimioterapia o hacer algún otro procedimiento, la supervivencia es mayor. Oh, okay. Sin embargo, el trasplante tiene riesgos altos, incluso probabilidad de muerte durante el trasplante. Ajá, como cualquier otra intervención en materia de salud. Pero yo no me sentí, yo me acuerdo, doctor, nunca me olvida, 22 de noviembre del 2012, ya estaba cumpliendo los 60 años de edad, y yo me acuerdo que me estaban transfundiendo la sangre y yo charlando con ellos y hablando, y eso pues fue como tan descomplicado. Muy bien, y hablando de esa descomplicación, vamos a ver la siguiente pregunta para seguir hablando hoy de trasplante de médula ósea. Hola, mi nombre es María Alejandra. ¿En qué consiste el procedimiento para un trasplante de médula ósea? Entremos en materia. No es una cirugía, se asemeja a una transfusión de sangre,
tiene sus riesgos, como cualquier otra intervención de salud, pero entremos en materia. Entonces, ya después de extraídos, en ese caso, las células madre, como vimos en el pregrabado, ¿cómo se hace el trasplante? Así como decía Catalina, esto es un proceso. A diferencia de una cirugía que se saca y se pone, esto es un proceso largo que comienza desde antes, todos los estudios de evaluación de pretrasplante, la recolección del donante, y ya en el momento del trasplante como tal, se hospitaliza. Va a estar en una habitación individual con unas características de restricción, porque digamos que vamos a disminuir al máximo las defensas con quimioterapia o con radioterapia para que las células que estamos donando de la médula ósea se tomen adecuadamente. Entonces tenemos que disminuir al máximo las infecciones. Entonces se hospitaliza una habitación individual, se coloca un catéter, ese catéter se coloca por acá y se coloca quimioterapia, o sea, varios días de quimioterapia y en algunos casos se coloca radioterapia. Después de esos días de quimioterapia o radioterapia, esas células que hemos extraído del donante se colocan como, ahí sí se colocan como una transfusión, en la misma habitación. En ese momento estamos hablando, está un familiar ahí, estamos hablando, está monitorizado. Digamos que, a diferencia de otros, cuando el procedimiento quirúrgico no es el momento clave, es un momento importante, pero generalmente no tenemos complicaciones en ese momento. Pero este es un proceso largo, 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 largo. Entonces después van a comenzar a bajarse las células de las defensas, los glóbulos rojos, las plaquetas. Va a necesitar transfusiones, es probable que tenga complicaciones de infecciones durante ese proceso. Y unos días después comienzan a subir las células de la sangre. Cuando suben las células de la sangre, decimos ya está tomando el trasplante probablemente. Y si está sin fiebre, sin sangrado, con las células ya altas, se da salida. Al dar de alta para el manejo ambulatorio, no quiere decir que el trasplante acabó ahí. Ahí sigue con medicamentos y con visitas periódicas. Entonces, y puede tener complicaciones después, pero este es un proceso largo que es más allá del momento en que entran las células. Súper claro. ¿Usted es profe? Yo ocasionalmente doy. Él está aprendiza, ha aprendido bastante. Cuando llegó a su casa, ¿cómo fueron los cuidados, José Fernando? Los cuidados son recomendaciones que salen muy claramente dictadas desde el hospital por distintos profesionales. El aseo debe ser muy, muy cuidadoso. Evitando infecciones. Para evitar infecciones, la habitación debe estar muy, muy, muy libre de contaminantes y todo eso. Y en la casa, con el respaldo de mi señora, pues pude obtener todo ese tipo de situaciones. O sea, llevar una vida muy, muy sana, con los alimentos también, bien procesados. Con las verduras y legumbres había que procesarlas bien limpias y de esa manera se fueron llevando ahí. El primer año le advierten en el hospital a uno que tiene que tener mucho cuidado, es el tiempo más crítico, el primer año después del trasplante, hay que seguir todas las recomendaciones que le dan a uno en el hospital. Y yo creo que se cumplieron y gracias a Dios ya son 4 años y medio. ¿Y al cuánto tiempo te dieron de alta del todito? Después de haber estado en la casa, ya viene el doctor Combariza, nos explicaba, no es darlo de alta cuando vuelven a la casa porque sigue un proceso. ¿Al cuánto tiempo ya te dejaron de visitar? ¿O tú dejaste de visitar? No, ya, es decir, el primer año los controles fueron muy cercanos, menos de un mes y todo eso. Después fueron a los 3 meses y ya donde el doctor Combariza, pues voy a visitarlo cada 6 meses. ¿A tomar tinto? ¡Qué maravilla! Voy cada 6 meses, ¿no? Muy bien. Este es de estos temas que yo quisiera otro programa y medio para todas las preguntas que hay en el WhatsApp y en esta cabeza loca. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente pausa para comerciales y ya regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos aprendiendo sobre el trasplante de médula ósea. Ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana para seguir hoy aprendiendo sobre el trasplante de médula ósea. Ese trasplante no necesita cirugía,
pues consiste en realizar algo similar a una transfusión de sangre, como nos lo explicaba el doctor Combariza. El procedimiento consiste inicialmente en estimular las células madre a que salgan de la médula ósea hacia la sangre, para luego ser recogidas con una máquina que está conectada a la vena del paciente. Esto fue lo que vimos ahora en el proceso de recolección, ¿verdad? Sí, señora. Muy bien, tenemos más inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Buenas tardes, maravillosos programas, aprendo mucho. Qué rico, para eso trabajamos. Le voy a coger la parte de abajo de la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre trasplante de médula ósea y médula espinal? Puerto Berrío, un abrazo. Muchas gracias por escribir. Bueno, hay que diferenciar cuál es médula ósea y cuál es la médula espinal. La médula ósea es la que explicamos, que está en la mitad de los huesitos y encargada de producir todos los órganos de la sangre. La médula espinal es la encargada de producir los movimientos de las piernas y los brazos, el que está en la mitad de la columna vertebral. La médula espinal no se trasplanta. Perfecto. La médula ósea sí se trasplanta. Entonces, hay algunos procedimientos que hacen dicen, listo, vamos a hacer algunos procedimientos de colocar células madre para corregir daños en médula espinal. Sin embargo, son tratamientos experimentales. Esto no es el trasplante de médula ósea. Perfecto, ahí está la claridad. Otra inquietud de nuestros televidentes con relación al trasplante de médula ósea, súper importante, y esta también la iba a hacer yo. Buenos días, muy buenos días. ¿Qué riesgos tiene el donante? Primero, ¿cómo le fue a tu hermano donando las celulitas que te salvaron la vida? No, mi hermano Carlos, pues le extrajeron las células madres con el procedimiento que ya explicaron y él no tuvo ningún problema. Un poquito de mareo, pero era casi asociado a la misma situación, pero después no tuvo ningún problema, ninguna secuela. Inconveniente. No. Perfecto. Doctor, ¿riesgos para los donantes de células madre? Los riesgos del donante son mínimos. Digamos que todo el procedimiento y todo el proceso de donante se hace de forma ambulatoria. Se colocan las inyecciones para movilizar esas células madre que todos tenemos en la médula ósea hacia la sangre. Eso se colocan durante 4 o 5 días. Eso puede producir un poquito de malestar, dolor en los huesos, a veces dolor muscular, eventualmente fiebre, y eso es porque las células se están desplazando hacia la sangre. Entonces generalmente es transitorio y va a mejorar con acetaminofén. Después, cuando se colocan el catéter y se hace la recolección, puede sentir que se están durmiendo un poquito las manos o durmiéndose los labios. Eso es por el anticoagulante que tenemos ahí, que puede bajar un poquito el calcio, y eso se corrige colocando calcio en ese momento. Uh-huh. Al terminar el procedimiento, se retira el catéter y sale para la casa. Las células que donó una persona sana, la recupera esa persona sana, en 1 o 2 semanas están recuperadas. No tiene ni siquiera que tener controles adicionales, ni tiene. O sea que en realidad no hay un riesgo como tal. Tenemos 2 minutos, literalmente. Mensajito para las familias que de pronto estén a puertas de un procedimiento de estos, o para la persona que lo vaya a vivir. ¿Usted qué les diría, cortiquitico, desde su experiencia, don José? Pues desde mi experiencia diría yo que mucha fe en Dios. A total. Y Dios le manda a uno todos los ángeles que necesita. El doctor Combariza fue un ángel junto con el equipo médico interdisciplinario que estuvo muchos. En el hospital, con todos los auxiliares, toda la gente de allá. Fue maravillosa conmigo. Yo voy al hospital y yo me siento como estar en la casa. A mí no me da susto ir al hospital. Qué bonito. Me siento agradecido y me siento tranquilo allá. Qué bonito sentir eso. Y muy eso. Agradecido pues con mi hermano, con mi señora, con mis hijos, mis hermanos, mi familia en general y los amigos cercanos, porque estuvieron muy pendientes de todo lo que me pasaba a mí. Qué bien. Muchas gracias a Dios. Qué rico, claro que sí. ¿Y el doctor Juan Felipe? Que esto no es de una persona y no es el médico como héroe que va a salvar vidas y vamos, sí, como lo muestran allá en los programas, vamos a salvar vidas, vamos, usted va donde el médico y lo reanima y sale. Esto es una cosa larga que necesita un equipo grande y todo el equipo es muy importante. Las enfermeras, la psicóloga, trabajo social, nutrición, las bacteriólogas, terapia ocupacional, terapia física.
odontología, todo este equipo es muy importante. No solo durante el proceso de inicial, sino durante todo el proceso es importante este equipo. Y que se tenga una confianza grande del paciente, de la familia, con todo el equipo. Perfecto. Doctor Juan Felipe Combarice, muchas gracias por estar con nosotros. Y a José Fernando, gracias por compartir su testimonio de vida. Último, es que digo yo, me sentía, cuando dice eslogan del hospital, el hospital con alma, siento que allá toda la gente atiende con alma a los pacientes. Qué rico, qué rico. Muchísimas gracias de nuevo, don José Fernando. A ustedes, gracias por acompañarnos. Aprendimos bastante hoy sobre el trasplante de médula ósea y mañana vamos a aprender de la mano de la Cruz Roja Antioquia sobre el manejo de las hemorragias. Hay internas, hay externas, hay de la arteria, hay de las venas, hay muchos procedimientos de primeros auxilios para controlar las hemorragias, por eso los invitamos a que aprendamos sobre este tema mañana. De nuevo, muchas gracias.